buenos días. Eh, bienvenidos a la inmortal de nuevo. seguimos avanzando con estos oficios eh, del audiovisual y hoy tenemos pues uno de los grandes, ¿no? que es el del director de fotografía. Eh, y empezamos aquí con josé luis. muchas gracias por, por acompañarnos. bueno, pues eh, le hemos propuesto que, que nos cuente a través de su experiencia que cuenta la estética de una película o de una serie. Eh, entonces vais a ver, porque vamos a hacer una pequeña presentación, eh, que conocéis buena parte de su trabajo, eh, porque ha participado en, en títulos eh, que se han visto bastante. Y, y a partir de ahí, a partir de esta presentación inicial que nos va a hacer, vamos a tratar de bueno, pues desentrañar qué podemos contar con la estética. Eh, a qué otras capas eh, podemos llegar. José Luis, entonces, yo que te quería preguntar, lo primero es, ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Qué fue lo que te llevó a, a tratar de introducirte en ese mundo? Bueno, buenos días, lo primero. Y nada, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es un honor. Y más en un sitio como este, porque siempre las filmotecas es un espacio... Que me han encantado, en el que he estado mucho tiempo. Y, y bueno, la verdad que desarrollar esta charla en una filmoteca me parece el espacio ideal. ¿Por qué me dedico a esto? Pues porque me gusta. No, no sabría decir por qué. Eh, pues porque cuando me dedico a esto, es que es un poco cusi lo que voy a decir. Pero es que cuando me dedico a esto es la, el único momento en el que estoy absolutamente concentrado, no pienso en otra cosa y soy feliz. Entonces realmente yo ahí es cuando sentí que me gustaba que me gustaba esta profesión y no, o sea quiero decir a raíz de ahí, o sea siempre me gustó mucho el cine. Empecé mis estudios en la universidad haciendo imagen y sonido. Después estuve en la CAM haciendo cursos de iluminación, porque poco a poco pues fui viendo hacia dónde encaminarme. Y bueno, es cuando sientes que conectas con algo. Y cuando tienes que explicarle a alguien completamente ajeno, ¿no? Yo me imagino, porque claro, uno carga con su profesión siempre en la cola del médico, en un autobús. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es el resumen breve? Sí, esa es muy buena pregunta, porque claro, el dire de foto es como un, una profesión que se nombra mucho, pero que luego la gente de a pie no termina de entender exactamente cuál es su función en la película, ¿no? Entonces, yo siempre al final lo resumo en que somos el responsable último del resultado visual de una película. O sea, el, el, el director de fotografía se encarga, es un proceso muy largo, muy laborioso, que empieza en el proceso creativo, pero eh, que culmina en el resultado final visual en la parte visual y o sea por resumirlo como, como a grosso modo no eh, mira, voy a poner eh, es que me he traído unos PDFs porque yo tengo una vena también muy docente doy muchas clases entonces tengo PDFs hechos muy bien Vale, es un PDF muy sencillito donde... Para... Yo resumo ahí un poco en, en cuatro puntos un poco lo que es el directo. Yo en la escuela de cine hay una cosa que Jorge Herrero, que en paz descanse, que, era, que fue mi, mi profesor, nos decía muchas veces, y yo, por lo menos yo es la primera vez que lo oí, ¿no? O sea, esto que, que voy a decir es algo que viene del cine de antiguo, y siempre decían que el director de fotografía era el más técnico de los artistas y el más artista de los técnicos. Y es verdad, o sea, es que es como, como una definición exacta, ¿no? porque si la técnica no se concibe en nuestra profesión en nuestro material nuestra herramienta pero realmente eh, tú vales como diré de foto lo que vale tu parte artística realmente tu caché lo marca tu parte artística porque la parte técnica al final se reduce a conocimiento que más o menos pues bueno en mayor o menor medida todos tenemos no eh, luego para mí el dire de foto eh, también, por resumirlo un poco, cuando me preguntan qué hace el director de fotografía, pues yo siempre digo: el director de fotografía trabaja con cuatro herramientas, para que lo entiendas. ¿no? Que es, la primera, la imaginación. La imaginación, porque sin una, sin, sin una buena imaginación, que eso es lo que te conecta con la creatividad y con lo que, que te conecta con la propuesta artística que tú vas a hacer, realmente eh, no, no, habría, no habría una dirección de fotografía en el sentido más artístico. ¿no? Y luego está el, la luz, luego está la cámara y luego está la imagen. Entonces, con esos cuatro elementos es con los que nosotros trabajamos. Eh, entonces, porque claro, no solamente es la iluminación, o sea, en nuestro trabajo realmente empieza en el encuadre, en cómo la cámara está narrando, cómo la cámara está contando, dónde se sitúa. Y luego también hay una parte muy importante que es la imagen en, en el sentido más amplio de los parámetros generales de la imagen. no Cuando hacemos una película hay muchos parámetros que hay que elegir, como son, por ejemplo, en qué formato vamos a trabajar, si vamos a trabajar con ópticas anamórficas o no, si vamos a trabajar a 2.35, a 2.1, a 1.85, etcétera eh, bueno, eh, todo eso son lo, lo que yo llamo los parámetros de la imagen. ¿no? Entonces, son esos cuatro pilares realmente los de los. Lo, con los que un director de fotografía trabaja. ¿Y, ¿Y cuánto hay de mito en que el que verdaderamente manda en un rodaje es el director de fotografía? <laughs> yo creo que hay mucho mito. A ver, no, yo por lo menos, o sea, yo puedo hablar de mi experiencia y yo, desde luego, siempre que he trabajado, el que manda es el director, no sé yo. Eh, ahora, no sé, allá a, un, a otro nivel, pero yo creo que es un mito. Ahora, yo creo que tampoco se trata de quién manda. Eh, o sea, lo que sí es real es que en un rodaje, después del director, quizá somos. La, la, la persona más importante junto con el ayudante de dirección. Digamos, porque el director se encarga de dirigir todo, de, de coordinar a todos, pero el director de fotografía es el que tiene que tirar para adelante con un montón de departamentos, tiene que tirar del carro para sacar adelante al final eh, eh, materialmente ese rodaje ¿no? y traducirlo en imágenes. O sea, que podríamos decir que además de artista tiene que ser un poco director de recursos humanos. Sí, en el sentido de que esta parte de coordinación y mando eh, es importante también. Claro, claro, claro. Claro, porque piensa que todo el equipo de cámara está a tu cargo. El equipo de iluminación está a tu cargo. Y el equipo de imagen, encabezado por el DIT, el Data, el Videoasis, están también. O sea, son departamentos tuyos. Eh, a ver. Yo no entiendo el liderazgo en el sentido puramente empresarial, porque es que nosotros realmente no, o sea, es también como muy visceral, una vez que, te, que entras en el set es muy visceral todo lo que haces, pero sí, hay, sí tienes que tener una capacidad de liderazgo, de saber transmitir por lo menos lo que quieres y de, de saber comunicar muy bien a todos tus departamentos. Eh, para que eso vaya unificado y entre todos saquemos un buen resultado. O sea que sí, 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 claro. Una claro. parte de recursos humanos, sí, bueno, no lo había pensado así. Pero... Claro, y supongo que también a la hora de aceptar un trabajo es importante todo ese equipo que te acompañe. ¿no? Es importantísimo. Tú, en tu caso, ¿cómo lo quiero decir? Cuentas casi siempre con la misma gente. ¿Cómo, cómo es esa, esa, esa cuestión? Pues mira, eh, normalmente, a ver, contar con la misma gente en el sentido de un equipo muy cerrado no. Es verdad que a lo largo de, de los años, de la experiencia, pues vas contando con una serie de personas con las que te sientes mucho más cómodo para trabajar. Pero es cierto que para cada proyecto eh, vas con unas opciones, o sea, no vas con una lista cerrada. Porque también es verdad que has podido estar unos meses sin proyecto y esa gente con la que trabajaste que trabajaste muy bien, han enganchado en otros proyectos y de repente no estén disponibles. Entonces sí es importante contar o sea, con un equipo de gente, pero amplio, vaya, con, con varias opciones. Pero sí es, muy, sí es muy importante eh, poder conectar con todo tu equipo y que de alguna manera tú lo puedas elegir. Sí. ¿Y te parece un poco que repasemos esas figuras que has ido nombrando? Es decir, para ti, ¿cuáles serían esos puestos clave que ayudan al director de fotografía en el rodaje de una película? Bueno, para mí hay cuatro que son la, las cuatro patas eh, que son el, el gaffer, por un lado, eh, que, se, que es un poco el que capitanea toda la parte del de, de trabajo de luz en la escena. Eh, el operador de cámara, en el caso de que no opere el director de fotografía, si el operador de cámara es otra figura, si es una figura eh, que tiene que ser una mano derecha directa. ¿no? Eh, el DIT. El DIT también es eh, o sea, una parte importantísima. O sea, el DIT, porque cuando no operas cámara, es con la persona con la que tú vas a estar sentado viendo el rodaje y con la que vas a estar trabajando el color, el contraste, todo el look de la imagen. ¿no? Entonces, son personas con las que te tienes que entender muy bien. He dicho cuatro, no, me han salido tres, pero vamos, son, son estos tres. Sí. Vale. ¿Y, ¿Y en tu caso? ¿Tú eres de los que sí te gusta operar la cámara o no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es esto de eh, decidir si estás ahí o no? A ver, a mí sí me gusta, lo que pasa que no siempre quiero hacerlo, porque va en función del proyecto, del tiempo que tengas, de las cámaras que tengas en el proyecto y tal. Si es un proyecto con una cámara, sí me gusta hacerlo, es más, quiero hacerlo. Si es un proyecto eh, ya en el momento en que tenga dos cámaras mmm, depende del proyecto, depende del director, ya depende de muchos factores, pero muchas veces directamente he pedido no llevarla porque no abarcas con todo, porque cuando lo he hecho mmm, hay veces que se te vuelve un poco en contra, porque tú al final para preparar una escena tienes un tiempo determinado. Imagínate, tienes media hora, porque o sea, los ritmos de, de serie de televisión son endiablados, ¿no? Entonces, si en esa media hora, tú esa media hora te la tienes que repartir para luz y para cámara, pero todo lo que hagas de una cosa no lo haces de la otra. Sin embargo, en series donde la calidad visual es muy exigente, sí que necesito no, no operar. ¿Por qué? Para que esa media hora emplearla totalmente en... En, en el trabajo de luz, que no, quiere decir descoordinar, o sea, no, quiere decir eh, desatender las cámaras. Por eso es por lo que para mí es muy importante que sean personas muy de tu confianza, no, que estemos trabajando todos en una misma línea para mm, la obra final ¿no? Eh, hablabas no, la diferencia entre trabajar para cine y trabajar para series ahora mismo que hay tanta producción de series y que hay mucha más inversión de la que podía haber en, en épocas incluso recientes incluso eh, Para ti, ¿cuáles son las principales diferencias hoy de poder hacer una serie o poder hacer una película? Eh, con respecto a tu, a tu papel. Bueno, me, claro, es que esto ha cambiado tanto, ha cambiado muchísimo, porque en tiempos, en tiempos, eh, el cine era como el lugar a, al que llegar, ¿no? Pero es que esto ha cambiado mucho. O sea, realmente ahora mismo cine se hacen muy pocas películas de gran presupuesto y muchísimo cine independiente. Y ese cine independiente al final, hay veces que estás con presupuestos muy inferiores a serie de televisión. Entonces, en cuanto a narrativa, en cuanto a manera de trabajar, ahora mismo es la misma. Es la misma. En tiempo sí que era muy diferente, ¿no? Cuando estábamos con las. cuando hacíamos las series con Betacam Digital y. o sea, cuando no había llegado todavía la cinematografía digital, las cámaras de. bueno, eso lo marcó las cámaras de HD y luego su eh, siguiente evolución, ¿no? Hacia el 4K, el 8K como estamos ahora, el HDR, etcétera... Pero antes, cuando se hacían en Betacam Digital, te estoy hablando de principios de los 2000 y finales de. o sea, yo, por ejemplo, empecé mi carrera en el año. 1997, y mi primera serie primetime fue en el 98, que fue Mediterráneo, una serie que hicimos para Telecinco, que la rodamos en Málaga, en el Parque Selva y la hicimos con Metacans digitales. Claro que ha cambiado mucho claro que el sueño en aquel momento era rodar en cine pero ahora ya en celuloide vamos en españa no se rueda ya entonces al final se ha unificado realmente además ahora mismo ya todos o sea, es que ya no existen las categorías como antes antes de hecho no se mezclaban los profesionales de cine con los de televisión ahora somos dires de foto y perfectamente podemos hacer una película. Y, y lo siguiente, una serie. Y estás trabajando con las mismas cámaras, con los mismos gaffer, con las mismas casas de luces, con las mismas casas de cámara, con el mismo lenguaje, con los mismos directores, que también... Es decir, ahora ya se ha diluido todo. Claro, y tú eh, has vivido ese momento, siempre se hablaba de que eh, había un momento en este país en que la serie siempre prime time eh, era todo... Eh, o sea que prácticamente todas se podían confundir unas con otras, que lo que se quería era que hubiera mucha luz, que nunca hubiera penumbra, y ahora mismo eh, vivimos en la época de matices. Quizá algunos dicen lo contrario, ¿no? Que ahora cuanto menos se ve, eh, mejor parece una serie. ¿Cómo has vivido tú este cambio? Porque has trabajado eh, para Prime Time en ese momento, pero has, has trabajado para Prime Time eh, en los últimos años también. ¿Cómo has vivido tú ese proceso? Pues mira, ese proceso yo lo he vivido, sinceramente, como yo lo he vivido, eh, ha sido como desde las barricadas, o sea, así te lo digo. Porque yo cuando llegué al, al mundo de la televisión, o sea, yo vengo de la ICAM, de la primera promoción de la ICAM, mi formación es de cine y de repente entro a hacer series, pero me encuentro con que las series se hacían como, como, eh, como un programa de televisión. ¿Sabes? Los directores eran realizadores de televisión. Eh, el, la mecánica, los equipos, o sea, había una unidad móvil, como si hiciéramos fútbol, <laughs> había una unidad móvil donde había un realizador premontando, donde había un mezclador pinchando, donde había unas multicámaras tres, cuatro cámaras fusilando el decorado al completo, donde no había manera de poner luz por ningún lado salvo arriba, entonces era una luz muy de estudio, muy de plató y todo a la pues bañera de luz y ya está, así mmm, se hicieron las primeras series de estudio. Con mayor o menor esfuerzo, porque, no, porque realmente hubo muy buenos directores de foto que estuvieron luchando contra ese sistema para tratar de sacar algo de calidad. Y yo ahí es donde me vi, o sea, que a pesar de, de, de vértelas ahí, eh, tratar de sacar la, la mejor calidad de imagen. Entonces, yo para mí, la llegada de, del HD, de la cinematografía digital, de, de que todo se democratice, de que haya ese trasvase de profesionales, cine, televisión, etcétera. Vamos, fue una felicidad porque para mí fue aumentar un poco el nivel de calidad un poco a donde hemos llegado hoy y luego lo que hablabas de por ejemplo, estos niveles de oscuridad también hay que decir que también la fotografía como muchas cosas va por modas. Es verdad que ha habido una moda, esto hace, yo creo que como un par de años, donde ha habido una moda de, de, de una oscuridad brutal, ¿no? Pero, o sea, de la ultra oscuridad. Yo creo que se está pasando esa moda, pero lo que sí que es verdad que estamos aceptando ya unos niveles de, de oscuridad que antes no eran posibles. Pero porque es que antes o sea, yo recuerdo estar haciendo una serie y, y encontrarme con, o sea, antes no existía el DIT, existía el control de cámaras y de repente decirte, no. Es Explícanos que... un poco más sobre el DIT también para que no iniciados puedan participar. Vale, pues mira, el DIT eh, significa exactamente eh, eh, digital eh, image eh, technician, o sea, técnico de imagen digital, ¿vale? El DIT es mm, un, eh, a ver. Ya como ahora mismo ya no hay controles de cámara, pero es la persona que está contigo asesorándote y ayudándote a hacer la imagen y igualándote cámaras, dándote tu opi su opinión, y o sea, es una persona a la que tú le le, le explicas todo lo que quieres y él incluso te hace pues con una serie de softwares que lleva, eh, eh, que lleva el rodaje, como el LabiGrade, eh, y entonces te va haciendo un poco. El, una primera aproximación al color que va a tener, directamente, que va a tener finalmente tu, tu producto. ¿no? El color final se lo das luego en etalonaje. Pero yo, por ejemplo, en la última serie, la, las LUTs de visionado de color con las que he trabajado en etalonaje, eh, perdón, con las que he trabajado en rodaje, las hice con el did pero las hice en la sala de talonaje, es decir, todo, todo se está profesionalizando tanto que, se están, que están convergiendo ya también, eh, o sea, lo que era postproducción entra desde antes, etc. Y el DIT en ese sentido es una figura pues, muy importante que, que, tiene, que está contigo para, para un poco hacer todo el control técnico de la imagen. Eh, en tiempos que era lo que eh, lo que quería contar no existía Adit, entonces era un control de cámara que era una persona que con unos joysticks llevaba los diafragmas y te igualaba las cámaras, pero siempre haciendo un balance de blancos, o sea era impensable de repente pedir eh, una imagen verde o tal porque te decían que no, el blanco tenía que estar al voltio, para mí siempre fueron luchas porque yo decía pero ¿por qué tiene que estar el blanco al voltio o el negro ¿por qué tiene que estar en el pedestal Sí, es, o sea, es que eliminamos totalmente la creatividad, ¿no? Entonces yo, yo ahí recuerdo luchar mucho con eso. Claro, y has, has hablado, o has querido esbozar yo creo, una cuestión que es la industrialización. Es decir, es verdad que en este país en este momento se está rodando tanto que probablemente los procesos se están estandarizando más no hay que improvisar tanto sino que bueno y no hay, hay menos tiempo en el sentido de que todo el mundo tiene mucho trabajo y tiene que saltar al siguiente proyecto tú sientes eh, en estos últimos tiempos que estamos llegando en ese sentido a una verdadera industrialización también en vuestro oficio todavía nos queda yo creo que todavía queda está viendo un gran volumen de trabajo ahora mismo yo lo llamaría así de momento eh, vamos a ver lo que dura porque al final esto es como todo, o sea, son burbujas que luego se pinchan, hay que tener cuidado con estos, con estos momentos de muchísimo trabajo también, porque la profesión demanda a mucha gente que no hay, entonces viene gente de otros sectores a nuestra profesión y cuando se pincha la burbuja es un drama, porque es un montón de gente de repente sí, que, y ahí y ahí es donde se ven los que de verdad como yo digo, los que de verdad son de casta o no de esta profesión, ¿no? porque cuando vienen las crisis también se produce una limpieza. Ahora, hay más industrialización que antes, desde luego, y, y desde mi punto de vista eh, es gracias sobre todo fundamentalmente a las plataformas. Por supuesto, a todos los avances tecnológicos, a todo el avance del audiovisual en general en este país, las productoras y tal, pero desde mi punto de vista por las plataformas. Y en concreto Netflix, que está montando el hub audiovisual aquí en España y realmente entran mucho, sobre, bueno, ya sobre todo cuando es producción original de ellos, ¿no? Pero incluso, aunque estén de productores secundarios, porque yo la serie que acabo de hacer, Los pacientes del doctor García, es produ la, la producción principal es televisión española y luego secundarios Netflix. Perdón, la producción principal no lo he dicho bien, la, la ventana de emisión principal es Televisión Española y secundaria Netflix. Con todo y eso hay unos requerimientos técnicos, pero ya cuando eres original se meten muchísimo y eso ha hecho que, que para mí ha sido bueno porque creo que eso eleva el nivel y eso hace, además, que se cree una industria en este país. Creo que todavía nos faltan muchas cosas. Por ejemplo, en, en, en países donde la industria es realmente potentísima, como Estados Unidos o, o Reino Unido, hay también unos sindicatos muy fuertes. Aquí no hay. Bueno, aquí está el TACE, pero realmente, bueno, es muy pequeño, muy minoritario, con muy poca fuerza y tal. Pero realmente creo que va asociado a tener una industria fuerte, que haya también unos sindicatos fuertes que protejan la profesión. Sí, también sí. Hecho, hay gente que dice que el hecho de que se metan tanto en los originals hace que, por ejemplo, pues haya muchas series de plataforma que sean parecidas en cuanto a la estética. ¿Tú crees que es así o no? Mm, pues. A ver, es que hay de todo, es que el catálogo es tan grande que hay de todo. Eh, claro, sí, eh, hay de repente series, o sea, es que las plataformas también se manejan diferentes presupuestos, y, pero bueno, hay series donde sí que hay un look muy determinado y luego sí, sí es verdad que hay una masa ahí de una nebulosa de series que, que también tienden a, a estar, mm, mm, sí, que yo las encuentro también como bastante unificadas un poco sí hay veces que un poco es la misma sensación que yo tenía cuando hablaba de esas series que se hacían en platón no uh -huh. o sea que lo mismo al final te daba farmacia de guardia que médico de familia que tal porque todas es que era una bañera de luz y tal bueno ahora es diferente obviamente pero pero hay algo hay algo también muy unificado que yo creo que hay depende de, de, también de lo que tú como director de fotografía pelees porque para mí por ejemplo una de las cosas importantísimas cada vez que abordo un proyecto es todo el proceso creativo previo antes de empezar a rodar. ¿Para qué? Para que cuando empieces a rodar tú hayas logrado que tu serie o tu película tenga, tenga una imagen lo más personal posible. O sea, eh, que incluso se, nada más verla se identifique con tu, con tu, con tu producto, con tu serie. ¿no? Y para eso tienes que hacer un, un buen proceso creativo primero. No sé, no sé. Explícate lo mejor. Eh, yo quería que volviéramos a la relación con el director. Evidentemente, la figura del director es muy distinta en el cine que en las series. De hecho, bueno, pues más en lo que tiene que ver, por lo menos en Europa, con la figura del director autor frente a lo que ocurre en las series, que quizá el guión pesa y que incluso hay distintos directores en, en capítulos diferentes. ¿Cómo, cómo es para ti de diferente la relación con el director si es una serie o es una película bueno si es una película de autor porque también hay películas muy comerciales sí. que están totalmente metidas en la industria y al final la relación pues puede ser muy similar Sí, eh, es radicalmente distinto. O sea, yo lo que siento cuando entro a hacer una serie, es decir, yo no me engaño, eh, hacemos industria, estamos haciendo un producto industrial que no es malo ni es bueno. O sea, no todo tiene que ser todo el tiempo un arte excelso, sino al final también vivimos de esto y nos gusta trabajar en esto, ¿no? Pero bueno, es verdad eh, que, cuando, que cuando haces una película independiente... Tratas de, de poner más tu sello, tu corazón, tu alma, tu impronta. Es más, mmm, no importan tanto los medios, sino la manera en la que estás trabajando, cómo te estás comunicando con el director. Mmm. Y al final eh, hay un resultado que incluso puede ser muy austero, pero bueno, pues que tenga una serie de sutilezas, que es verdad que en, en, en el mundo de las series tienes menos, es, más, es un poco un trazo más grueso, ¿no? De hecho, intenta cualquier sutileza que intentes hacer enseguida... Bueno, es que nos han pedido que hagamos un inserto que no ha quedado claro esto, que lo otro... Eh, ¿no? Cuando te vienen correcciones de la cadena, bien, ya está, no pasa nada. Es correcto, se hace y ya está. Pero hay es decirte que vas con el traje de soy un trabajador del audiovisual. Y, y cuando trabajas en cine, por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Un director que, que, que lo tiene absolutamente claro y que, y que puede incluso sugerirte los encuadres, todo lo que tiene que ver con la estética de la película? O, a, o allí donde tú puedas aportar más. Mira, para mí lo importante es tener eh, feeling y tener química y, y entenderte bien con el director. O sea, yo creo es que no, no se trata todo el tiempo ni de estar aportando continuamente. O sea, yo creo que un gran dire de foto no solo es el que aporta sino hay veces que es el que sabe escuchar que es lo que porque el director ya lo tiene muy claro y no necesita y entonces muchas veces necesitamos también ser un poco dóciles no saber escuchar saber interpretar qué es lo que te dice el director que muchas veces no tiene hay veces que no tiene el lenguaje técnico que tenemos los directores de foto pero nuestra obligación es es traducir toda todo lo que nos está contando de lo que él quiere y traducirlo en cómo lo voy yo luego a poner en, en, en práctica cómo lo voy a resolver técnicamente todo eso entonces en ese escuchar en ese interpretar que luego desde ahí tú puedes siempre aportar no pero tampoco se trata de estar todo el... es decir que es que con cada director es diferente hay directores que se encargan de los actores y te dejan a ti toda la puesta en escena y te dejan a ti la, la eh, que lo realices vaya y hay directores que te marcan hasta eh, quiero aquí un 50 milímetros la cámara se mueve de aquí a aquí pues ya está y tú qué prefieres particularmente hombre así a vos de pronto prefiero prefiero tener como más voz y más participación pero lo que yo de verdad prefiero es estar con alguien eh, con un director con quien yo me entienda y a quien yo admire porque si tú estás con alguien eh, que tú admiras y, y te está gustando lo que te está proponiendo, mmm, o sea, ahí puedes fluir y aportar cosas también muy bonitas y, y, y se puede disfrutar mucho. O sea, yo he trabajado con directores que lo han marcado todo, pero con los que está muy cómodo, porque me gusta mucho lo que hacen y cómo lo hacen. Es más, intento aprender todo lo que pueda. Y luego, pues, obviamente, cuando un director se apoya mucho en ti y tal, pues también es muy satisfactorio, claro, cómo no, cómo no. Bueno, pues, eh, José Luis ha traído ejemplos de su trabajo. Creo que es importante que, si hablamos de imágenes, que las tengamos. Pero antes de pasar a eso, si tenéis alguna duda con respecto a este encuadre general que hemos tratado de hacer de, de su profesión, pues es el momento. Y si no, entramos directamente en materia. Sí, aquí hay una pregunta. Hola, ¿qué hay? Bueno, me presento, soy José. Eh, mira, eh, a mí me ha tocado trabajar, yo soy de profesional, me ha tocado trabajar muchas muchas veces con producciones en las que, por desgracia, me he viste en un baño de lágrimas al final porque eh, ha entrado televisión. Yo me dedico a la iluminación teatral. Entonces, eh, de repente me he encontrado iluminando a Antonio Canales en, en Mérida con un montaje absolutamente brutal y dice, no, viene televisión, y digo, vámonos, vámonos, se ha hundido, hundido del todo. Creo que sí que me gustaría añadir un, deta un matiz a una cosa que has explicado, que es el tema de, de la oscuridad. El tema de la oscuridad yo creo que va también un poco en función de la tecnología como ha aumentado. Ahora tenemos unos grados de negro en los reproductores, que es una cosa que... Que es muy importante porque antes hacías un, un, una toma en oscuro y tenías todo, te quedaba todo grisáceo. Ahora no, ahora hay negros de verdad y ahí sí que puedes trabajar con contrastes muy, 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 muy altos. ¿no? Entonces, eh, pues claro, eso ha sido. Un, esto es una opinión personal y nada más ¿eh? es un apunte. Ha sido un gran beneficio para poder luego trabajar mucho mejor la estética. Y estoy de acuerdo contigo y muy, muy de acuerdo contigo que me gusta trabajar también. Directores que te dejan trabajar porque eso te da un, un, un subidón, porque sabes que ese director que es importante te está, está confiando plenamente en la estética que le vas a dar tú a la, a la imagen final, y eso sí que, que lo veo importante. Pero eso sí que es verdad, ¿eh? lo de los baños de luz lo he sufrido y es una de las cosas peores que te pueden pasar en la vida. Y si no estás de acuerdo conmigo, me lo dices, pero. Pues muchas gracias, José. A ver, lo, de, lo que cuentas del teatro de Mérida, claro, es que son formatos, claro, es que tú cuando iluminas un espectáculo teatral lo iluminas para el ojo humano, que al final es lo, lo que más latitud tiene. Imagino que si además esto te pasó hace años, cuando las cámaras tenían tan poquita latitud, claro, o sea, al final tienes que hacer una iluminación, o sea, a ver, o sea, menudo reto, ¿no? O sea, ¿cómo preservas? la iluminación que tú has creado, que tenga, que tenga esa intención, pero que además sea transmitible por televisión con las cámaras de antes. Pues claro, te lo cambiaban todo, lógicamente. Y entiendo que para peor, siempre como un dolor. Lo que pasa es, bueno, mmm, eh, al final, o sea, te tienes que tratar de ver cuál es el resultado final que va a ver el espectador, ¿no? Porque claro, el espectador que lo va a ver en su casa... Eh, o sea, tienes que trabajar con mucha más luz, pero para llegar a que el espectador que lo ve en su casa tenga un resultado muy similar al que lo vería. Pero claro, la, la, la has estropeado al que lo ve en directo. Eso sí. Claro. Muy, eh, muchas gracias por la aportación de la técnica, es verdad que lo iba a haber dicho y en el flujo de la conversación se me ha olvidado y es que efectivamente, efectivamente, el, el poder hacer una iluminación tan oscura lo está permitiendo el avance de la tecnología, efectivamente, claro, y más o sea, con estas cámaras con tantísima latitud, estos profundos… Y el HDR, es decir, es que estamos en unos niveles, eh, también la, la definición, es que estamos ya en 8K. Porque, claro, cuanta más definición. Es que todo, todo al final es la tecnología, claro, está ayudando a que podamos hacer, movernos en una gama muy ultra oscura. Pero un poco lo que yo quería decir, que quería que se me entendiera, es que eh, cuando yo empecé, te asignaban a un control de cámaras que eran personas muy técnicas, de, que, era, que igual venía de hacer un partido de fútbol y que te decía: es que el blanco tiene que estar en el voltio, es que el negro te... Pero bueno, podría hacer una señal que estemos en el 50% todo el tiempo, y eso ya era una imagen oscura en tiempos. O en el 40, y eso era una imagen oscurísima, pero es que no te dejaban, ese era el problema. Eso es lo que. Y, y, y fue una lucha todo eso, o sea, y, y yo me partía el brazo siempre con, con el que tuviera al lado, porque. Y yo, y yo creo que, que ese. Es, han sido un poco eh, la gente que, que ha visto la, que las cosas se podían hacer de otra manera, lo que hace que al final todo avance, ¿no? Entonces, pero bueno, efectivamente, la aportación de que gracias a la tecnología, sí, sí. ¿Alguna aportación antes de entrar más en materia? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, pues si te parece, ¿no? estaría bien que, que te viéramos un poco en acción o al menos el resultado de tu trabajo, porque me parece que puede vale. ser muy ilustrativo. Mira, yo lo que el vídeo que quería proyectar lo, lo cuento muy brevemente. Es la pieza que yo utilizo como reel, que por cierto está ya bastante desactualizada. Ya la tengo que actualizar con las últimas series y los últimos trabajos. Pero bueno, como al final, por problemas de tiempo, nunca, nunca acabo haciéndolo. El tema es que es una pieza que dura cuatro minutos y en ese reel yo tengo tres series, que son las tres últimas que había hecho en ese momento, que eran Mar de Plástico, Vivir sin Permiso y La Otra Mirada. Eh, me parecía bonito ponerlo hoy porque vais a ver cómo son tres series con un look totalmente diferente. Mar de plástico. Es una serie que rodamos eh, los exteriores en Almería y los interiores en un plató aquí en Madrid. Es una serie que la fotografía, la verdad, se hizo muy famosa en su momento porque, bueno, pues eh, hicimos unas tonalidades cálidas muy radicales. Pero en contra de algunas críticas que se le ha hecho a Mar de Plástico, que sí si parecía que se había puesto un filtro de Instagram y tal, pues diré que el trabajo de talonaje fue una auténtica investigación la que hicimos con esa serie. ¿Por no? Porque también hablar de una imagen cálida, es que hay muchos cálidos. Es que no es lo mismo un cálido dorado que un cálido donde el cálido es un amarillo verdoso, que es como incómodo, que es como duro. ¿No? Es que no, no, es, no es la misma emoción y la misma sensación y no es lo mismo que trabajes el cálido en las luces altas. Que la... Y entonces en, en Mar de Plástico, que lo taloné en el Colorado, eh, hicimos un trabajo maravilloso y es verdad que se caracterizó, esa, o sea, esa serie enseguida la gente la identificaba. ¿no? Luego rodé Vivir sin Permiso, es una serie que rodé en Galicia, y se va a otro lado, se va a un lado eh, más nórdico, una, una luz más nórdica, más fría, ya está rodada con unas ópticas Cook, que son unas ópticas inglesas, mucho más suaves, mientras más de plástico se había hecho con los ultra prime, con lo cual es un salto de fotografía que vais a verlo, muy, muy diferente, ¿no? Todo esto va a ser, bueno, pues para, para que veáis un poco cuando abordas el proceso creativo, el, el, llegar a un resultado o al otro. Y luego la tercera serie que hay es La Otra Mirada, que es una serie que hicimos para televisión española, que produjo Boomerang, y era una serie, en principio era como de bajo medio presupuesto, y a mí es una serie que me encantó, es de las cosas para mí más bonitas que yo he hecho hasta ahora porque realmente logramos que con poco dinero pareciera una grandísima serie. Era una serie toda entera en un plato, algunos exteriores que se hacían en Madrid, y luego cada temporada bajábamos como un par de semanas a Sevilla a rodar los exteriores, que era donde estaba ambientada. Es una serie de época, ambientada en Sevilla, 1920, en un colegio de, de, de profesoras para señoritas. Es decir, es un universo muy femenino. Y yo ahí lo que me planteé era una luz muy clásica y sobre todo eh, trabajar la fotogenia. La fotogenia, la, 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 la dulzura en la imagen, etc. Entonces, bueno, vais a ver cómo son tres tratamientos fotográficos totalmente distintos, ¿no? Y bueno, pues nada, Juan, cuando puedas, por favor. tres ejemplos diferentes. Quisiera empezar por Mar de Plástico. Claro, ¿qué pasa cuando su, tu trabajo se convierte en noticia, como lo has dicho? Evidentemente eh, lo conseguisteis en el sentido de que la serie se identificaba y de hecho eh, se habló mucho de la estética de la serie. ¿Tú cómo te sentiste ahí al verte un poco protagonista? Pues mira... Mmm... La verdad que es que es una serie que a mí mismo me sorprendió todo lo que pasó porque es, o sea, al final como todo lo que hace, o sea, como todo lo que yo hago, que lo hago desde el corazón y desde la humildad y, y realmente ni yo mismo sé qué pasó, pero de repente un día estaban entrevistándome para El País, que es un, que es un medio de comunicación que no está especializado, Muy o sea, pueden en entrevistar a un director, a un actor, pero un director de foto normalmente no, ¿no? Y, y es verdad que se hizo como, como muy famosa esa fotografía y, y tal. Y, ¿Y cómo lo viví? Pues es que con la, con la absoluta normalidad y sobre todo como con mucha satisfacción de decir, hostia, pues se pues ha acertado, o sea, ha he hecho algo que ha molado, ¿no? Que, que ha gustado y que ha molado y en lo que la gente se ha fijado. Por supuesto, todo tiene sus detractores y tal. Pero, ¿cómo surgió esta serie? Pues mira, esta serie. Eh, que la el director principal era Tito López Amado, un director maravilloso con el que yo ya había trabajado antes y con el que, bueno, ahí tengo un entendimiento muy bueno y, y un director al que admiro y con el que disfruto mucho trabajando. ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando él me llama para hacer esta serie, me dice, mira, lete este par de guiones porque... Tío, es un thriller y tal, y además un poco la cosa era, es un thriller más, pero a ver qué hacemos para que no sea un thriller más, ¿no? O sea, a, a ver cómo le damos esa, esa vuelta. Y entonces nos bajamos el y yo a Almería, porque la serie es, eh, ya digo, el 60% de esa serie estaba hecha en plató, que para mí es el gran reto de esa serie también, que parece que está rodada íntegramente en Almería. Y, y el cómo casar, ¿no? Pero recuerdo bajar, no sé, a Almería con, con mi cámara de fotos, con mi Nikon, y empezar a, a hacer, pero ni siquiera buscando localizaciones, sino un poco intentábamos buscar el espíritu de la serie o qué hacer con la serie, ¿no? Y yo tiré un montón de fotos en RAW. Y luego empecé, y por la noche en el hotel las iba tocando un poco en Photoshop y empezamos a, y por primera vez, a mí me dijo una cosa muy bonita, Tito, y me dijo, mira, en este viaje por primera vez empiezo a ver la serie. Y yo recuerdo en ese viaje que, eh, o sea, yo le veía y de repente se detenía mirando un cactus y mirando las espinas y me decía, mira, haz una foto de detalle a estas espinas y me, y me hablaba, me decía, sí, porque es que tal personaje eh, son, son estas espinas y tal, y, y esto tiene que estar muy presente. Y entonces, bueno, pues es dejarte llevar un poco en ese proceso creativo e ir buscando, eh, y, y a mí lo que me quedó claro en ese viaje es que queríamos mostrar la aridez, el calor, la incomodidad, era un, era un thriller, pero donde además mmm, eh, contaba también una serie de revueltas racistas. Que tenían su base en unas revueltas racistas eh, reales que hubo en elegido a principios del año 2000. Y bueno, pues eh, un poco todo ese caldo de cultivo de los invernaderos de Almería, ¿no? que es un mundo extremadamente duro. Y al final se trataba de contar toda esa aridez y toda esa dureza. Pero ¿qué pasa? Que yo no soy un dire de foto que me encanta el feísmo. Entonces, al contrario, yo necesito que todo, aunque tú retrates un mundo feo, haya como cierta belleza, por lo menos esa es mi mirada y esa es mi impronta y mi manera de hacer las cosas. Entonces yo necesitaba necesitaba en esta serie que hubieran las dos cosas, ¿no? O sea, retratar el sudor, retratar el calor, retratar el agobio, la tensión, la ansiedad, pero yo no quería renunciar a una cosa que empieza a ser un poco sello si de identidad mía, que es cuidar bien a las actrices y a los actores, es cuidar, es cuidar a los intérpretes, es iluminar narrativamente, no solo, no solo iluminar los espacios y que el que, el que pille la luz para él, ¿no? sino... Es, bueno, es la manera, es, es mi forma en la que yo he ido escribiendo con la luz y, y, y ahí empezamos a verlo en ese viaje. Bueno, eso que has dicho es muy importante porque claro, eh, las series, especialmente la prime time, muchas veces viven de las estrellas y supongo que, que el hecho de que contratar una estrella que, que crea que se va a sentir bien tratada por el día de foto es importante a la hora de que te elijan en algunos casos, ¿no? Pues desgraciadamente, yo no sé si eso cuenta mucho todavía en la industria de este país, pero a mí me consta que a mí, cuando me llaman para, para una serie, lo que buscan, además siempre me dicen, no, es que hay como cierta dulzura en todo lo, todos los productos que tú haces. Y yo, de thriller, contraste, claroscuros y tal, pero hay una parte en la que yo necesito que el actor esté, que las series siempre estén bien iluminados. Con su clave de luz, como tenga que ir bien iluminado, no significa que, que estén súper iluminados. O sea, puedes estar en una clave súper baja, pero la luz bien colocada para, para los intérpretes. Bueno, y encontráis ese en ese viaje a Almería, empezáis a encontrar la serie. ¿Qué pasa cuando eso llega a la cadena? Es decir, cuando la cadena ve que, que hay una textura eh, propia y bueno, y muy clara, eh, ¿cómo, ¿cómo fue la reacción? ¿Cómo recuerdas eso? Pues la reacción la, eh, fue como eh, eh, muy buena, y como de sorpresa, y como muy buena, y como, joe, eh, pues va a resultar que estamos haciendo una serie mmm, con sus particularidades, no una serie más, ¿no? Esa fue un poco la sensación de la cadena. A ver, yo no he hablado con directivos de la cadena, pero un poco por cómo yo lo viví y yo, tengo, yo tuve la sensación de que pasamos de ser una serie más de las que en ese momento estaba eh, encargando Antena 3 a de repente ser un poco la joya de, eh, en ese momento y mimarnos mucho y cuidarnos mucho. Y sobre todo fue en, en el Festival de Vitoria de, de cuando se presentó Allí, pues, por supuesto, con la cadena, los productores ejecutivos, porque se había terminado de talonar el día anterior, el capítulo 1, y allí es donde se vio un re el resultado definitivo. Porque yo en las LUTs ya había apuntado un poquito a la fotografía, pero realmente fue en el etalonaje cuando me encierro con Jorge del Colorado en la sala de talonaje y empezamos a experimentar y a llevar la imagen hacia un punto bastante radical para lo que se estaba haciendo en ese momento, que era todo como súper clásico. ¿no? Y, y bueno, la reacción en el Festival de Vitoria fue maravillosa, que a partir de ahí fue cuando vino el país a entrevistarme, que yo dije, bueno, pues lo habremos hecho bien, ya está. Claro. Y, y con respecto a la serie de televisión española, has dicho algo también muy interesante, que es, claro, que no era una, era una serie de época, con no mucho presupuesto, y que había que tratar de poner. bueno, de dar otra apariencia, ¿no? Hablemos de eso. ¿Qué puede hacer un directo de foto para que parezca que hay más producción de la que en realidad hay para una serie que además en las cosas de época se nota especialmente, yo creo, ¿no? Pues mira, yo no sé si hay ingredientes, pero para mí el ingrediente que yo me aplico es que no hay producto pequeño ni grande, sino que eh, todos los productos, para mí, mmm, una vez que tú lo haces, eh, a ver, está claro que a ti te gustan unas cosas más que otras porque sintonizan más con tus valores, etcétera, etcétera, pero yo en el momento en el que me eh, acepto un, un producto, aunque sea el típico producto industrial, que como espectador no me interese mucho, pero diga, venga, adelante, voy a tirar con esta serie. Yo la trabajo exactamente con el mismo amor y con la misma dedicación y la misma entrega que, que cualquier. O sea, que en ese sentido no hay productos pequeños ni productos grandes, ¿no? A la hora de cómo tú te vuelcas. Igual que dentro del producto, no, no es que eche el resto en el plano general y luego el re... No, no, es que hasta el último inserto. Yo soy un director de foto que me los trabajo, que doy valor a cada plano, doy valor a cada secuencia, doy valor a cada serie. ¿no? Y en eso, esa es lo que es mi aportación como la de, en fotografía. Obviamente, el que una serie parezca que tiene mucho más presupuesto el que tiene, no es solamente ya un trabajo de fotografía, es un trabajo eh, común de, de, de muchos departamentos. no pero... Sí, pero tú, en tu caso, por ejemplo, ahí tú lo, lo has puesto. Tú sobre la mesa, eh, ¿qué trataste de aplicar con tu trabajo para que aquello luciera como algo con más presupuesto? Pues es que yo cuando lo hago, cuando estoy rodando esa serie, no la estoy haciendo para que parezca que tiene más presupuesto. Sencillamente la estoy haciendo lo mejor que sé y disfrutándola lo mejor que sé. Es una serie que disfruté muchísimo porque había un plantel de actores, de actrices, perdón, maravillosas. Y es una serie que yo la recuerdo rodarla con un amor, mmm, o sea, increíble, ¿no? Pero yo no la estaba rodando para que pareciera que tiene más presupuesto, pero es que la sorpresa que nos llevamos todos, o sea, dicho por el productor ejecutivo, que en ese momento era Josep Zister, eh, era, joder, eh, es que mmm, era una serie de, de, de prime time, pero de bajo presupuesto para ser de prime time, coño, y. Uh, es que ha quedado muy seria. Y sí, sí, y, y, o sea, fue como una sorpresa. ¿Por qué llegamos a eso? Es que no, no, no sé decirte, pues. Eh... Pues tú vas implicándote, poniendo tu buen hacer y para mí una de las claves siempre es que todo lo que hacemos en plato parezca exactamente, o sea, parezca reales, interiores, naturales, verdaderos, que casen siempre, o sea, es algo en lo que yo, como dire, foto, una de las partes en las que más me esmero, ¿no? Es que o sea, porque cuántas veces me encuentro con que ruedo un exterior y ese personaje que entra en una puerta y lo estás recibiendo en un decorado en plató, ¿no? Si tú no logras que eso quede de verdad, que parezca un interior natural, esa continuidad total, ya te la has cargado, ya ves que es una serie de plató, ya ya la bajas la serie. Pero si tú cada detalle lo mimas, lo cuidas, te esmeras, es una preocupación para ti, ¿no? El que el, el el que ese plató parezcan interiores naturales reales, de repente estás dando una continuidad espacial y estás, estás aumentando la, la sensación de, de nivel de producción. Digo yo que va por ahí, no lo claro, sé. No, y supongo que ahí eso condiciona mucho también cómo sea la iluminación en exterior. Quiero decir que, claro, porque en exterior puedes contar con luz natural y, y, bueno, y otros recursos, pero claro, luego en el plató tienes lo que tienes, ¿no? Para darle esa sensación de continuidad, supongo que influye mucho. Cómo pones la cámara y cómo iluminas fuera, ¿no? Claro, efectivamente. Es que lo que me pasó en la otra mirada es lo mismo que me pasó en Mar de Plástico. Y es que los exteriores los hacemos en Andalucía y los interiores los hacemos en un plato en Madrid. Pero yo, la, 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 el proceso creativo de ambas series, yo los hago en el terreno en los exteriores. Es decir, en concreto, en la otra mirada. Vamos a Sevilla y empezamos a ver exteriores y algún qué otro interior natural que vamos a hacer en Sevilla. Y yo allí me empiezo a fijar también bien cómo es la luz de Sevilla, cuando entras en una casa cómo entra la luz, cómo rompe en el suelo, cómo, ¿vale? Y yo son ideas, son fotos que me llevo que e intento luego traducir y y llevármelas a Plató para tratar de hacer la serie lo más lo más pare o sea totalmente engranada. eso es un trabajo que donde también hay una part, una responsabilidad enorme del director de arte no y es que todos esos colores que encontramos afuera en sevilla encontremos luego también en el, en el interior en el decorado y para mí esa parte eh, o sea cuando mezclo exteriores con plató eh, es eh, o sea yo ahí me, me, me vuelvo muy exigente no porque me parece que si ahí se nos ven las costuras eh, un poco se nos ve todo nuestro trabajo eh, pues un poco como que le hemos cagado y sin embargo si no se ve si logras que eso tal pues, coño hemos acertado claro y luego la otra mirada es una serie muy de personajes no muy en el que bueno, pues eh, hay mucho diálogo, porque como vemos, Vivir sin Permiso es justo un poco lo contrario. Es como el paisaje es uno de los grandes protagonistas de la serie, ¿no? Pero la otra mirada es muy de, de bueno, como os lo has dicho, un plantel de actrices maravillosas y a las que hay que sacarles el máximo partido, ¿no? Sí, era una serie puramente narrativa en el, en el sentido más literal de la palabra, eh, de hecho, eh, la luz que yo hice era una luz muy narrativa, eh, porque ya la parte emocional la ponían, la ponían ellas, estaba en los guiones, estaba en sus interpretaciones, y mi luz sencillamente traté de que fuera una luz muy clásica, muy narrativa, donde los rostros estuvieran... Con la mayor belleza y el mayor brillo posible. Brillo no en el sentido de iluminación en clave alta, sino brillo en el sentido de expresividad. ¿no? Y, y efectivamente fue, bueno, fue una, una serie coral de, de cuatro protagonistas femeninas mmm, que fueron el verdadero secreto de la serie. Sí, sí, sí. Luego, el reto contrario es vivir sin permiso, ¿no? Que es eh, bueno sacarle mucho partido al paisaje vivir sin permiso y mar de plástico de, de hecho fue primero mar de plástico y de hecho a mí me llaman para hacer vivir sin permiso me llama la productora porque ha visto mar de plástico. Y entendió que el, el, el espacio era un protagonista más. O sea, había creado se había creado eh, eh, una imagen tan particular, unos exteriores tan particulares, que contaban y añadían y aportaban y sumaban mucho a la historia, ¿no? Entonces, en función de eso, a mí me llaman para vivir sin permiso, porque quieren que. Trasladado al mundo gallego, es decir, vete a las claves opuestas, ¿no? En vez de a la luz del sol, pues es la luz nublada, en vez de una luz dura, cálida, es una luz fría. Pero al final lo que buscan también es, es el, que el espacio sea un gran protagonista. En vivir sin permiso esa serie sí que no había plato, era todo interiores naturales. Entonces, por ejemplo, ese miedo que tú tienes de que el plato se te note, allí no, eh, o sea, claro, porque ya está rodando en interiores naturales con todos sus problemas y sus inconvenientes. Es que el problema del plato es que te ofrece tantas comodidades que al final te acabas acomodando y acaba notándose que es una luz demasiado puesta. Y hay que tienes que luchar contra eso, tienes que ser muy consciente y no estar poniendo todo el tiempo, el, sino poniendo la luz. O sea, yo, por ejemplo, el ejercicio que hago mucho cuando, cuando estoy en un plato es si en vez de estar en un plato a pie de suelo, yo estuviera realmente en un interior natural, ¿dónde yo pondría la luz? Y entonces es ahí donde la pongo, para que quede lo más real posible. Porque si no al final lo más sencillo es, vale, pues tiro una, un, tiro una barra aquí, no sé qué, pinzo, pero es que en un interior natural no puedes porque tienes un techo muy bajo, porque te lo ven, tal. Entonces tienes que ir iluminando de otra manera. Y, y esa es la manera que yo tra eh, traduzco siempre, me lo llevo al plató Y esa es la manera en la que yo encuentro que queden lo más parejos y lo más realistas posibles. Claro, estamos hablando de iluminación, pero por ejemplo, con respecto al encuadre, ahí también no vemos más técnica, vemos como más, más ayuda para, para mostrar. Estamos viendo el puente, los paisajes, ¿no? ¿Cómo, cómo se plantea ese rodaje en exteriores? Claro, efectivamente. Eh, en cuanto a la cámara, lo mismo. Eh, o sea. Yo, yo lo que creo que no por estar en exterior, porque es que muchas series, eh, yo, yo he vivido algunas series que de repente te dicen, mira, es que para Plató la dotación es eh, dos cámaras y donde vamos a tener un travelling con, con una grúa pequeña y tal. Pero para exterior no llevamos la grúa, llevamos mmm, Steady. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre me peleo y lucho es. Perdón, es la misma serie, no son series diferentes. ¿Por qué no llevo? Si yo tengo mi grúa en plató, ¿por qué no trabajo también mi grúa en exteriores? O si hago la steady en exteriores, porque no trabajo la steady en plató. Porque se trata de hacer la misma serie, ¿no? no una serie en plató y una serie diferente en exteriores. Entonces también hay que ser muy, muy escrupuloso en la maquinaria que usas, las ópticas que usas, las ópticas. Es decir, si tú en interiores porque son muy pequeños, estás utilizando, por ejemplo, un rango de ópticas más angulares, en exterior, para mí, para que todo tenga cierta unidad, también es muy bueno también eh, utilizar ese mismo rango de ópticas, aunque no tengas problemas de pequeñez, pero sin embargo, sí que crea eh, un punto de vista, crea una mirada, crea una perspectiva. Que si va a ser común en toda la serie, vas a ir creando ese estilo. Ahora, si yo en un interior estoy como más angulares y me voy a exterior y, y trabajo más tele, por poner un ejemplo, puede ser al revés, o, o en un interior trabajo vía y en un exterior trabajo steady, pues es que no estoy haciendo cosas diferentes. Claro, es un poco. ¿Para qué me esmero tanto entonces en que la luz? Sea tan, tan idéntica y, y, y no se note que es plató si luego lo estoy revelando con la cámara. ¿no? Entonces, la cámara tiene que ser igualmente, igual de escrupulosa. Yo siempre digo que el plató se trata de hacerte la vida más fácil, pero sin perder de vista cómo lo tendrías que hacer si fuera en un interior natural. Ahora, la ventaja es que en un interior natural, igual estoy en una segunda planta y tengo que traerme una cherry picker, joder, pues en un plato, pues perfecto, porque estoy a pie de suelo, y entonces todo es mucho más cómodo. Pero mmm, nunca perder de vista cómo sería el resultado si fuera un interior natural. Muy bien, y luego estás hablando, claro, de generar eh, una imagen ¿no? y generar eh, algo identificable. Pero luego has trabajado recientemente en productos como los hombres de Paco que ya eran identificables para el espectador, ¿no? Ahí, ahí, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bueno, en Los hombres de Paco yo fui de segundo director de fotografía, ni siquiera estuve de primero. Entonces, bueno, fue, fue un proyecto... Al, eh, o sea, no, no lo considero tan mío, porque no es un proyecto en el que yo pude hacer ningún tipo de proceso creativo ni nada. Pero sí me consta que Chechu Graf, que fue el director de foto principal, sí que hizo su propio proceso creativo. Y sí es verdad que le dieron una vuelta, porque... Piensa que Los Hombres de Paco la última, se hicieron como 10 temporadas, me parece, y fue como en el 2009 la última vez. Es que se habían quedado en el 4 tercios y en la Betacam Digital. Entonces, claro, ahora vamos con la Alexa Mini, con, con las ópticas, las, las Leica Sumilux, eh, vamos a un formato 2.1, Es decir, es que. Es otra, es otra serie. Es otra serie, pero es otra serie mmm, sin ser otra serie. Y ese era el reto que se plantearon. Pero yo la verdad que ahí fui muy a mesa puesta. Es decir, yo normalmente siempre hago, me llaman siempre de primer dire de foto, pero bueno, en ese momento me llamaron de segundo, eh, me cuadró bien la propuesta y pues fui encantado. Porque al final tú como segundo también tienes que tratar de ponerte ya no solamente meterte en la cabeza del director, sino meterte en la cabeza del dire de foto principal. Porque se trata al final de hacer la misma serie, claro. Entonces, bueno, aunque no haya hecho yo el proceso creativo, sí que tengo que tenerlo muy claro, entenderlo, interiorizarlo y trabajarlo. No puedo hacer lo que yo quiera. Es una serie, por ejemplo, que se hizo en un rango de ópticas muy angulares, algunos capítulos. Bueno, pues eh, tratábamos ¿no? de que no hubiera demasiado salto en, entre los capítulos de un directo de foto y de otro. Y ese es un reto muy bonito también. Es, es, es un temazo, ¿no? El, el, el tema de cuando vas de segundo a de, de foto. Claro, y más después de haber trabajado tanto como primero, ¿no? Supongo que también es una manera de, bueno, pues de estar en otra posición, de aprender, ¿no? Y de, y de contrastar un poco tu labor con la de otros. Claro, de aprender, siempre agradecido, de tener trabajo y, y, y bueno, y de, y ¿por qué no? Siempre tienes, o sea, aunque tú tengas ya los parámetros marcados. Pero yo es lo que siempre digo: siempre hay un pequeño margen en el que tú puedes seguir investigando y puedes seguir creando y, y, y realizándote. Y, y una vez más digo: no hay proyecto pequeño ni grande. Ni, o sea, y, y al final, pues yo lo rodé con el mismo cariño que rode la otra mirada. Y, y si tú tuvieras que decir a alguien de los que nos está viendo que quiera, sueñe con ser de foto, pero que no sepa por dónde empezar, ¿a ti cómo se te ocurre que podría ser la fórmula? Pues es que yo creo que, en, que es que lo que voy a decir está ya muy dicho, pero es que no creo que haya otra no creo que haya otra manera que es tenerlo muy claro, enfocarte bien, quererlo y aprovechar todas las oportunidades, y para aprovechar las, todas las oportunidades tienes que estar muy preparado. Tienes que, o sea, esta es una profesión en la que continuamente tienes que estar estudiando y reciclándote. O sea, yo cuando entro a hacer una serie me estoy a lo mejor siete, ocho meses entre preparación y rodaje y cuando termino han salido ya tres cámaras nuevas, no sé cuántas cosas. Y entonces lo primero que tienes que hacer es ponerte al día, ¿vale? Para que cuando lleguen las oportunidades tú estar preparado, estar muy enfocado, aprovechar, no sé, es que no... Yo puedo contar como yo lo he hecho y... Y, y realmente... O sea, creo que lo único que hice es lo que llevo diciendo durante toda la charla, hacer todas las cosas con mucho cariño. Y al final un proyecto te va llevando a otro, ¿no? Vas, vas generando una red de contactos, un proyecto te va llevando a otro. Y sobre todo yo creo, o sea, yo en mi caso, por ejemplo, para mí ha sido muy importante el ir elaborando mi propia mirada o mi propia manera de pintar o mi propia manera de escribir con la luz porque sí es importante que tú tengas claro cómo tú quieres ejecutar tu trabajo, aunque tú luego seas muy versátil y para cada producto hagas una fotografía diferente, pero sí que haya un fondo donde se reconozca algo de ti, ¿no? porque al final es por eso por lo que te llaman. Y, y la verdad que no es que no, no hay secretos. Estudiar mucho, estar muy atento, trabajar mucho y ya está. Y, y quererlo. Y ir a por todas, no, no quedarte en el sofá. Bueno, pues es, es vuestro momento. No sé qué queréis. Bueno, aquí hay alguien que quiere preguntar algo ya. Yo con la ventaja ya tengo el micro en la mano. Muchas gracias por tu charla, muy interesante. Y te quería preguntar cómo trabajas, si es que trabajas la luz natural en tus rodajes. Y luego, si nos puedes dar alguna referencia de proyectos audiovisuales, ya sean pelis o series, que por su fotografía para ti ya han destacado en los últimos años también para, para, para echaros un ojo, claro. Eh, perdóname, la primera pregunta que sí, me ha... Sí, ¿cómo te... trabajas, si es que la trabajas, sí, la luz sí, natural? Sí, 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 sí. Pues sí que la trabajo y además cada vez... Eh, o sea, porque al principio, claro, todo el avance tecnológico también te ayuda a poder cada vez trabajar con menos luz. Yo recuerdo que al principio con las Betacam Digital, trabajar la luz natural era un auténtico calvario, porque es que en la, entre, entre el sol y la sombra, o sea, no tenían latitud suficiente en las cámaras y tenías que estar iluminando y tal y cual. Ahora que sí que hay latitud, el trabajo para mí de luz natural... Es llevar la continuidad, pero ta también embellecer. Es decir, para mí el trabajo de luz natural no es conformarte con lo que hay, sino es desde donde tú tienes la luz, desde ahí crearla. Yo siempre digo que para mí la luz natural es como el barro, que tú lo vas modelando, ¿no? Y entonces el, eh, llega, tú llegas a un exterior y de repente tienes un sol que les cae a plomo a los intérpretes. Y. Y de repente tienes que estar poniendo un palio para difuminar ese, ese sol, pero para marcar alguna dirección de luz un poquito más marcada, con espejo, rebotarla desde... Es decir, esa luz tú la estás modelando y te la estás llevando como quieres. Y luego de un plano a otro tienes que mantener el racor. Es decir, es un trabajo muy difícil, pero para mí es súper bonito, porque el trabajo con la luz natural... De hecho, cada vez más los interiores naturales parto de la luz natural que tienen para tratar de, con lo mínimo, apoyar, corregir y cuanto menos mejor. Porque es verdad que cuanto más años tengo, menos pongo, pero no solo por los avances tecnológicos, sino porque me he vuelto intolerante a que se note la luz a que haya una doble sombra. O sea, es algo con lo que no puedo. Entonces, prefiero, en un momento dado, no tener el las cosas a lo mejor con el nivel de relleno que quisiera, pero sí que haya una credibilidad, que haya un, un naturalismo. ¿no? Y luego para mí siempre es importante también el que haya cierta componente bella, aunque esté retratando la fealdad. Una, una, un componente de... Me da, la me da la sensación de que tienes la sensación de que la fealdad cotiza al alza últimamente y tú no estás ahí. No, no estoy ahí, pero porque es que yo creo, pero vamos, no estoy para nada ahí, ni me interesa ese tipo de foto, porque yo creo que es una manera de disfrazar, como no tengo medios y no tengo tiempo, ah, es que estoy haciendo feísmo. Pues no, lo que pasa es que no tienes ni tiempo ni medios y ya está. Nos, nos pedía alguna recomendación, ¿no? Ah, sí, sí, perdóname, recomendación. A ver, recomendación. Pff, pues yo qué sé. Es que, mira, lo primero que me viene a la mente es Apocalipsis Now de, de Estoraro. Es decir. Pff. Es que ahora mismo no sé decirte, eh, o sea, yo, todo el cine clásico, por supuesto. Yo, Estoraro, que es un, un directo foto como súper grandilocuente y tal y cual, pero a mí siempre me ha interesado mucho todo lo que ha hecho hasta el año 2000, más o menos, y me lo he visto mucho. Néstor Almendros, bueno, eh, para mí, eh, ¿cómo se llama la película esta con la que ganó el, el, el Oscar? Eh, Días del Cielo, perdón. Y con su libro Días de una Cámara. Yo creo que Días de una Cámara de Néstor Almendros para mí ha sido el libro que más me ha inspirado leyendo fotografía. Entonces, me ha interesado mucho siempre toda la Vague, muchísimo. Es que mis referencias no son necesariamente actuales. Eh, yo cada vez que voy a abordar una, una serie, sí que busco referencias. Pero busco referencias... Para lo que quiero hacer, pero no son exactamente películas que me gusten. Por ejemplo, para la otra mirada, eh, eh, busqué, eh, tuve de referencias. Eh, perdón por la amnesia. Eh, a ver si te lo digo. Eh, la modista se titulaba en español, que era una. una Ay, perdóname, no me voy a acordar ahora. Tengo el cartel, tengo a la actriz y ahora mismo con los nervios de todo esto no me acuerdo ni del título ni de ni la actriz. Y ay, perdonarme. No, y, y tengo una película que sí que me gustó mucho, que es una película famosís, joder. Pues nada, cuando me acuerde te lo diré después de, de que acabemos. Con esto, vamos, busco referencias siempre normalmente para, eh, para el proyecto que estoy preparando, que muchas veces son referencias que me pide el director. Ah, pues mira, vete, este, mírate esto, mírate lo otro. Ahora voy a preparar una serie eh, que está ambientada en un instituto y, y me han marcado unas referencias que me las veré, me las estudiaré. Pero yo al final, mis verdaderas referencias están en, en los grandes maestros clásicos y luego sobre todo está en la observación y luego también en la imaginación y aunque os parezca una perogrullada yo siento que soy mejor de ir de foto cuanto más leo que dices y qué tiene que ver pues porque la lectura para mí me obliga también a imaginar y a crear imágenes en mi cabeza voy creando visualmente y voy creando como un mundo que luego me ayuda, es decir, no todo el tiempo son referencias de cosas vistas, ¿no? Y, y, y no sé qué más decirte, de, de, es que el mundo de referencias, o sea, yo creo que, que estamos a, además ahora mismo en un momento de tanta superproducción, series que me hayan gustado, pues obviamente el cuento de la criada me parece que, que es súper interesante de fotografía. Pero claro, yo creo que ese tipo de fotografía únicamente lo está haciendo aquí en España, Vancouver, ese tipo de fotografía, porque es una fotografía que, en la que no es solamente la mano del director de foto, es la dirección artística, es la, eh, el vestuario, es una paleta de color, pero no solamente con tulud, sino con vestuario, pero una paleta de color muy radical. Muy conceptual. A mí ese tipo de fotografía tan conceptual me encanta, me interesa muchísimo. Pero también me consta que todavía nos queda esa parte de industria para poderlo hacer. Por eso hay veces que ponerte listones tan altos, mmm, luego tienes que aterrizar y al final decir, bueno, pero a ver, yo estoy aquí, estoy en España y... Y bueno, vamos a hacer. Pero me consta que llegaremos a esas cosas. Yo siempre digo que para llegar a ese tipo de series, aquí todavía hay que implantar una figura que, por ejemplo, en Estados Unidos es muy importante, que es el diseñador de producción. Que es el que, es el que digamos, es gracias a esa figura por la que se pueden hacer series así. ¿Vale? Porque si no, aquí, al final. Lo que haces es, yo como diré foto llevo una paleta de color, el dire de arte lleva otra porque propio, al final es un gallinero y al final lo que hacemos es también llegar al mejor de los acuerdos, que no está mal y que muchas veces son resultados muy interesantes. Pero hilando con la pregunta de qué nos falta como industria, yo creo que nos falta todavía eso, la figura del diseñador de producción que nos permita hacer series con un, con, en otro nivel fotográfico. Y eso nos falta. Y, y bueno, series aquí españolas, obviamente para mí la casa de papel pues es una serie muy interesante, la verdad, porque aplica es, es que tiene tiene es un look muy conceptual me gusta mucho nos preguntan desde casa si eh, nos puedes hablar algo del videoclip, porque también en tu carrera hay videoclip sí hay videoclips no muchos y ahora llevo ya muchísimos años que no he hecho ninguno. Pero sí, sí, tengo, tengo algunos. De hecho, una de las piezas más vistas de toda mi bobina, por, porque veo los, los visionados, es un videoclip que hice para Fangoria, Retorciendo Palabras, que es un tema, yo creo que del año 2005 o por ahí. Sí. Y pues es que ahí la clave, o sea, es un videoclip que, que se hizo muy viral también en su momento y tiene un punto muy adictivo. El director es Carles Congost, que es un videoartista catalán, es un videoartista internacional. De hecho, el videoclip se expuso como, como obra de arte, se expuso en el Palo de Tokio de París. Eh, creo que es una pieza comprada por el Musac, por el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León y tal. Pero al final es que es como todo, es ¿eh? dejarte enamorar por las propuestas del director y, y, y en función de eso... Y recuerdo que lo pasamos muy bien. Hice mucho color en aquella fotografía. Yo soy un directo que utilizo muy poco color, no me, que es otra de las cosas que ha estado muy de moda últimamente. Sigue algo todavía de moda, y yo no, no me sale. Y no me sale porque hice una serie hace tiempo que me obligaron a poner mucho color, y yo no lo veía y estuvieron a punto de despedirme. Y al final empecé a poner color por ponerlo, para que no me despidieran, pero era algo no lo en lo que veía. no creía, no lo veía y le cogí como cierta tirria. Sí, lo reconozco que... <laughs> Y bueno, pero el color bien hecho es que trabajar la luz de color es muy difícil. Y en aquel videoclip creo que lo mismo. Yo elegí tres color tres gelatinas de color con las que eh, lo, lo, hice un diseño muy conceptual también. Lo dividí todo como en tres escenarios que cada uno tuviera unos colores y tal. Y bueno, pues fue muy muy bonito y muy interesante. Y a nivel de cámara lo, lo trabajamos muy narrativamente. No y, y fue un videoclip con muy poquitos medios. si no recuerdo mal era con una cámara de vcam además o sea que pero es un videoclip que le tengo mucho cariño es que por esto mismo es que no siempre tener muchos medios es signo de hacer cosas mejores. claro aquí hay otra pregunta hola eh, mirad eh, en primer lugar. Eh, quería saber si una referencia, y esto es eh, comprometerte un poco, pero una de las referencias que tomaste para Mar de Plástico, para, para ese juego con las temperaturas de color bajas, etc., eh, ¿no se haría por casualidad Traffic? Sí, entre ellas, pero no fue la primera. La primera que a mí me propuso el director era, break, eh, perdón, era eh, True Detective. Que yo decía, pues que tiene que ver True Detective con Mar de Plástico, porque True Detective, si algo trabaja, son esas luces cenitales muy plumbeas, esa atmósfera opresiva y tal, y yo me voy a ir a Almería con un sol de pico, de narices y, y tal. Pero, pero claro que esa referencia me valió, porque Mar de Plástico, si tú la ves. Incluso las zonas de luz alta está muy baja, está muy contenida. Es decir, hay una sensación de luminosidad oscura constante. Entonces, claro que me valió True Detective. Y luego, obviamente, eh, cogí Breaking Bad, que es así que por una analogía directa de imagen... Y luego Traffic, me acuerdo, pero no, la, no es que lo cogiera como, como eh, inspiración, sino que hubo un momento en que dije, hostia, es que hacia donde me estoy encaminando es hacia Traffic. O sea, de repente un día me di cuenta que estaba yéndome en, de alguna manera, en, pero en Traffic, ¿sabes en qué? En, eh, porque Traffic también tiene ese amarillo incómodo que grano. está en las luces altas solo. Y el grano. El grano, en el grano no, porque yo no metí grano. Yo lo que sí tengo es todos los cielos están vaciados en el azul, está seleccionado el azul y vaciado y llevados a un gris, incluso a un, amarillen, a un gris amarillento. Todos los cielos en la serie. Y, pero pero el, que, el, el que todas las luces altas las teñamos de amarillo, eso sí es muy tráfico. Eso sí, pero no, no lo busqué, no, no fue una película en la que me inspiré, sino en la que me encontré. Y otra, otra cosa, bueno, una de las definiciones que por, por excelencia tenemos los eh, iluminadores, en, este, en mi caso, es que siempre decimos que nosotros pintamos con luces, pintamos en tres dimensiones y es algo instantáneo en un momento cuando es sobre un escenario cuando es sobre un sobre un formato que luego se va a poder mantener en el tiempo hay que ser muy cuidadoso pero también eh, hay que ser muy cuidadoso en lo que estamos haciendo porque luego eso lo vas a poder visionar muchísimas veces pero en un, en un directo eh, lo que eh, no, normalmente hablamos es de, es de multiplano es decir tú eh, le das un, un plano general al espectador pero has de andar centrando tu cámara es tu foco, tus focos no y entonces tienes que decir, bueno, a ver, ¿con qué plano se me va a quedar el espectador? Se me va a quedar con este, con este. Es un tema de trabajo con el director. Y aunque sean oficios que aparentemente son muy distintos, nos parecemos bastante. Porque hemos de, de entender, y en eso estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho, hemos de dejarnos guiar por el espíritu que nos va a mandar el, el, el director para empezar. Es, es una cosa muy complicada y tenemos que tener la imagen que queremos mucho antes aquí. En la cabeza y por eso el ejercicio de imaginación no es una profesión fácil para lo digo para el, para el, el, la gente que que lo que lo quiere intentar lo digo de antemano no es una profesión fácil para nada es una profesión que requiere muchísimo estudio y estoy ahí estamos al 100%. por cien hay que estar todos los días estudiando ahora con las nuevas tecnologías es es que es a diario cada día nos está saliendo algo nuevo Ahora, pues eh, en sistemas de iluminación, pues, pues ya por el tema energético empezamos a trabajar muchísimo con LEDs. Tienen otros otras temperaturas, tenemos que trabajar con muy, mucho más complicado. Y eso también me gustaría saber cómo os ha afectado en la parte de, de dirección de fotografía. Si danos nos ha afectado mucho porque estamos trabajando cada día más con ese tipo de iluminación que aparentemente es igual, pero no es igual. O sea, tiene una serie de tonalidades que, que sobre todo en, en cámara dificultan muchas cosas, que son la, eh, las interferencias de, de vibraciones, en fin, un montón de cosas. Entonces, ¿en qué manera os ha afectado este cambio? Es muy buena pregunta esa, José. Pues es que yo, el LED, eh, lo sufrí mucho en la otra mirada, porque bueno, al final cuando sale algo nuevo, pues eh, tienes que empezar a probarlo, y en ese probarlo vas descubriendo cómo es la mejor manera de utilizarlo y también te vas equivocando. Yo, por ejemplo, la otra mirada, yo antes de que saliera el LED, eh, mi, yo siempre he dicho que mi aparato de luz favorito era el, eh, la, la pantalla fluorescente de la kinoflo de cuatro tubos de 1.20. Ese es el aparato estrella para mí, bueno, era una maravilla. Y entonces yo llego a la otra mirada y pido mucho, pido algo de tungsteno, pido mucho quinoflow, pero ya había empezado a salir el LED, todavía estaba muy caro y empiezo, y traigo solamente un poco de LED, ¿vale? Y empiezo a rodar y empiezo a mezclar. Y en esa mezcla era una locura. Yo ni sabía qué estaba pasando y decía... Pero ¿por qué se va la pantalla tan a verde? Si sí, el quinofló mmm, no da tan verde, es un, es un tubo muy corregido. Pero ¿por qué se va el LED tan... O sea, eran unas desviaciones, de unas aberraciones cromáticas lo que me encontraba. Y bueno, fui, me acuerdo que poníamos gelatinas de plus green y minus green mogollón, tanto a la fluorescencia como al LED, como, como al tusteno incluso. Fue una locura. ¿Qué ha pasado? Que yo después de esa serie, la conclusión a la que he llegado es, el LED para mí es maravilloso, porque es en muy poco, eh, con muy poca potencia tienes muchísimo rendimiento y, y no tienes temperatura. Si es en verano y estás en un interior, no estás aumentando la temperatura. Hay una serie de cosas y enchufas en cualquier enchufe tal. Pero, ojito, no lo mezcles. Si vas a utilizar LED, utiliza solo LED. Y además, si es del mismo fabricante, mejor. Porque unos fabricantes y otros te hacen los LED totalmente diferentes. Y si vas a utilizar, no vas a utilizar eh, color en la luz, yo prefiero pantallas bicolor, no pantallas RGB. Porque al final el blanco es más imperfecto, es más perfecto en las pantallas bicolor y es a lo que voy al final en, en ir cada vez como cercando 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 no yo la última serie por ejemplo la he hecho toda con led y solamente he llevado perdón he llevado dos fabricantes de led solamente que no voy a decir cuáles por no hacer marca pero lo he reducido a dos fabricantes uno porque me daba mucha potencia y mucho rendimiento, y otro porque daba, men, daba menos potencia, pero eran como súper ligeritos para poder desplegar y poner en cualquier lado. Entonces he llevado de dos fabricantes distintos que incluso he tratado en la misma secuencia en la medida en que he podido no mezclarlos. Y a partir de ahí a mí me encanta el LED, y el LED te soluciona la vida pero no lo mezcles con no lo mezcles con nada porque es una tecnología que no tiene nada que ver, entonces la respuesta cromática o sea, la más perfecta sigue siendo el tungsteno, porque el tungsteno es la reproducción completa del color. Es una reproducción completa, completa. Entonces, el LED es muy agradable y tiene también una reproducción tonal muy buena si trabajas con índices de reproducción cromática altos, pero el momento en que lo mezclas con tungsteno, por contraste y comparación se nota la pobreza de, de la reproducción cromática. Y esa ha sido mi experiencia con el LED, pero vamos, yo sí, yo, yo adelante con LED, todo, sí, sí. Bueno, pues como vemos la charla da para mucho más, pero a la una tendremos que empezar con la siguiente que es montaje con Anafab. Eh, que bueno, que, que está detrás de alguna de las películas más interesantes eh, que se han estrenado en los últimos tiempos. Muchas gracias, José Luis, por todo este tiempo que nos has dedicado y por todas las claves que nos has dado. Gracias de verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, hasta luego.